¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, me pueden oír, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una cuestión. Sí, por favor, ¿nos podría habilitar lo de para subir el deber de lo del poliacetileno y los polímeros conductores? Ya. Ya les habilito hoy finalizando la clase, les habilito todo esto, ¿sí? Gracias, Inge. Polisacáridos. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal su fin de semana? Quería empezar la clase de hoy día respondiendo unas preguntas que quedaron pendientes en el mentímetro de la semana pasada. ¿Sí? ¿Quién está aquí con tanta alegría, Silvana? Como les decía, quería empezar el día de hoy con unas preguntas que quedaron planteadas la semana pasada en el Mentimeter. Dice: usted dijo que el cuerpo guarda como energía al azúcar en los músculos, sí, en forma de glucógeno. Entonces, ¿el azúcar se transforma en grasa? A ver, aquí hay que entender lo siguiente, ¿sí? Cuando tú te haces un examen de sangre, ¿no es cierto? Y te miden los famosos triglicéridos, que estructuralmente hablando, y me refiero estructuralmente hablando a la estructura química que tienen estas moléculas, ¿sí? Difícilmente un azúcar, viendo la estructura química, es decir, si comparas aquí la estructura química de un azúcar, ¿verdad? Y comparas acá la estructura química de un triglicérido, difícilmente hay el paso desde la estructura química del azúcar a la estructura química de un triglicérido, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro diario vivir entendemos las grasas, y eso estamos muy pendientes en el examen que nos hacemos de sangre, como si estuviéramos hablando de colesterol y de triglicéridos, ¿de acuerdo? Pero recordemos de que en el cuerpo existe toda una serie de reacciones metabólicas. Hay metabolismo que está por detrás, que en el fondo eso son reacciones químicas, ¿de acuerdo? Entonces, pasar inmediatamente de azúcar o de carbohidrato hacia un lípido como es la grasa, como puede ser un colesterol o como puede ser un triglicérido, no hay un camino directo, ¿no es cierto? Desde la química, desde aquí, desde la estructura de un azúcar, que les podemos poner por aquí, ¿no es cierto? Pongámosle aquí, por ejemplo, glucógeno. Glucógeno molécula. ¿Sí? Que ese es en cómo se van ensamblando las glucosas dentro de nuestro organismo, ¿sí? Fíjate.
Aquí está la estructura de la Wikipedia del glucógeno. ¿De acuerdo? Si tú caes en cuenta, son glucosas que están unidas entre sí por enlaces alfa, ¿verdad? Por enlaces alfa, pero que si eres observador, tienes ramificaciones. Tienes también ramificaciones. El instante en que se empieza a ramificar, es ahí donde se empieza a volver complicado el hecho de utilizar nuevamente estos azúcares al romper el glucógeno, ¿no? Entonces, comemos hidratos de carbono, los dividimos en pequeñas partes, unas partes de estas se utilizan, otras partes no se utilizan, y las que no se utilizan se vuelven a juntar, se vuelven a unir. Es decir, hay reacciones químicas de por medio y que se forma la estructura conocida como glucógeno, como lo ves en la pantalla compartida. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos la estructura química de, por ejemplo, triglicéridos. Triglicéridos. Mira, si nosotros vemos la estructura química de un triglicérido, ¿sí? Déjame ver dónde está la imagen de la Wikipedia. Esta de aquí creo que es reveladora. Oh, de la Wikipedia, ¿dónde estás de la Wikipedia? Aquí, mira. Si tú comparas estas dos moléculas, compara el glucógeno, mira. Si ves las glucosas ahí todo juntas con esta molécula de acá de un triglicérido, pues no tienen mucho que ver la una con la otra, ¿no? Mira, triglicéridos y acá tienes glucógeno, que es en lo que se unen las glucosas, ¿verdad? Entonces, pensar que hay un camino directo de transformación entre el hidrato de carbono y el triglicérido, no hay tal, ¿de acuerdo? Si bien el triglicérido, si tú lo ves, tienes aquí OHs, si ves esos grupos de ésteres que tienen aquí, ¿no es cierto? El triglicérido lo puedes dividir en dos partes, una parte que son alcoholes del glicerol o glicerina que está aquí, que se esterifican con ácidos carboxílicos de cadena larga y se forma el triglicérido. Si bien eso, las moléculas de la glucosa podrían dar ese camino, ¿no es cierto? Fíjate. Como son OHs los que están en las moléculas de las glucosas, los OHs, si están en presencia de ácidos carboxílicos, se van a transformar en un éster, como es un triglicérido. ¿De acuerdo? Entonces, transformar directamente glucosas en triglicéridos, no hay un camino. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a la pregunta dice, entonces, ¿del azúcar se transforma en grasa? Es difícil de que esto se transforme en esto, ¿sí? Lo que sí puede suceder es que con el consumo de lípidos, de ácidos grasos, ¿verdad? Los OHs del azúcar se esterifiquen con esos ácidos de los ácidos grasos, eso sí puede suceder. Y que tengas estructuras similares a lo que es un triglicérido, podría suceder también, ¿sí? Aquí está involucrado un metabolismo, bueno, reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo que tienen que ver con páncreas, que tienen que ver con hígado, ¿de acuerdo? No sé si te suena el famoso término hígado graso, ¿vale? Y pues el páncreas que secreta toda una serie de enzimas para poder degradar estas moléculas, ¿no? Entonces, el azúcar se transforma en grasa, no tienes un camino directo. Puede suceder que los OHs del azúcar, del glucógeno, reaccionen con los ácidos grasos que consumimos, puede suceder. Y que si lleguen a estructuras similares de un triglicérido, también puede suceder. ¿De acuerdo? Pero el camino directo para pasar de aquí a acá, estructuralmente, químicamente, es un poco complicado. ¿De acuerdo? Pero lo que... una cosa es la reserva de glucógeno en el cuerpo y otra cosa son las reservas de las grasas en el cuerpo, ¿de acuerdo? Recuerda de que muchos de estos lípidos, los triglicéridos, especialmente colesterol, el camino por el que viajan es la sangre, ¿no? Y es por eso que se dan todas esas depósitos y que cuando abusas en tu dieta de estos componentes, ¿no es cierto? Pues puedes llegar a desarrollar patologías que te afecten a tu hígado, que te afecten a tu páncreas, que te afecten a tu sistema metabólico. Entonces, la recomendación desde la química es la cantidad. Nosotros en química entendemos de cantidades, es decir,
¿Cuánto de esto, cuánto de lo otro? Entendemos de concentraciones, entendemos de balances de energía. Bien, entonces apliquemos eso al sistema y la clave está en la cantidad. No abuses de consumir hidratos de carbono, no abuses de consumir lípidos, no abuses de consumir proteínas. Eso es todo. Todo está en el balance de materiales, en el balance de energía que se haga. ¿De acuerdo? Ya está. Y claro, todas estas reservas, tanto la grasa como el glucógeno, no son tan rápidas de consumir. ¿Por qué? Porque son moléculas súper grandes y pues lo que va a preferir el organismo es consumir moléculas, llamemos que ya son conocidas para él, como son las glucosas. Entonces, es decir, ya para ponerlo en términos hasta de balance, digamos que por metabolismo nosotros necesitamos 100 unidades de glucosa. Por metabolismo, por lo que estamos haciendo ahora, el teletrabajo, estar en la casa, etc. Bueno, tú te comes 200 unidades de esos azúcares, ¿verdad? De esos hidratos de carbono. ¿Qué te comiste? Papas, arroz, fideos, almidones, pan, etc., ¿no? Llegan esas glucosas a nuestro organismo, el organismo dice, perfecto, yo necesito 100, me dieron 200, los 100 que me sobran, lo que voy a hacer es transformar en glucógeno, ¿vale? Si encima más de eso tú te comes un mote con un chicharrón, ¿no es cierto? Te comes carne, etcétera, carne frita, todos esos que son aportes de lípidos. El cuerpo dice, a ver, necesito uno de lípidos, pero me dieron 150. Perfecto, utilizo el uno y los otros 149, los voy a almacenar, los voy a guardar, porque no salen fácilmente de nuestro organismo. Entonces, las glucosas que comiste en exceso porque te comiste más panes de los que necesitabas o te comiste más arroz del que necesitabas o más papa de la que necesitabas, pues se hacen glucógeno, pan, músculos e hígado, las reservas principales. Y todo el resto de ácidos grasos que te comiste pueden reaccionar con los OH de tus glucosas, puede suceder hasta llegar a estructuras similares de los triglicéridos y pues van a empezar a navegar en tu sangre, porque no... O también en el tejido adiposo, ¿no es cierto? Necesitamos una cierta cantidad, una como capita de grasa, ¿verdad? En el abdomen, etcétera, en los brazos, aquí. Listo, eso pasó el día uno. El día dos dices, uy, necesito 100 unidades de energía para yo desarrollar todo mi metabolismo. Entonces voy a consumir 200, otra vez, la misma dosis del día anterior, ¿vale? El cuerpo no es que te dice, espérate un ratito, pero si teníamos 100 guardadas, ¿te acuerdas que teníamos 100 guardadas? ¿Qué tal si primero descomponemos esas 100 y luego te comes 100 más? El cuerpo dice, ah, bueno, me dieron más de esto, genial, utilizo los 100 y vuelvo a almacenar 100. Ese es el tema. O sea, siempre va a preferir el cuerpo primero consumir las moléculas que están pequeñas, ¿de acuerdo? Y esas son las que vienen de los hidratos de carbono normales. Bueno, de los hidratos de carbono comunes, ¿de acuerdo? Y pues todo el resto va hacia depósitos de grasa, ¿no es cierto? En términos generales, que pueden ser ácidos grasos, pueden ser triglicéridos, puede ser colesterol, que vamos a ver esto en lípidos, aquí en química orgánica, y en glucógeno. Cuando el cuerpo empieza a utilizar esas reservas de grasa, es cuando no le das, cuando no le pones la fuente de energía que más le gusta, que son las glucosas. ¿De acuerdo? Pero ahí tampoco hay que caer en el tema de las famosas dietas milagro, porque es más fácil empezar a consumir masa muscular, es decir, degradar nuestras propias proteínas y de ahí sacar la energía que necesitamos para vivir, que empezar a degradar glucógeno y empezar a degradar lípidos, triglicéridos, colesteroles y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Me guardé esta pregunta desde la semana pasada para respondérselas hoy día. Tengo una pregunta más. Dice, ¿por qué la panela sí fermenta y el azúcar de mesa no? Se supone que la sacarosa es un azúcar reductor. Sí, correcto. Es una muy buena pregunta la que haces aquí. De acuerdo, la molécula, como ya lo hablamos la semana pasada, es la misma molécula de la sacarosa, la que encuentras en el azúcar de mesa, que la que encuentras en la panela, igualita. Sacarosa, ¿de acuerdo? Solo que en el azúcar de mesa, en la blanca está más purificada y pues en la panela es menos, ¿vale? Ambas no fermentan. Lo que sucede es que cuando formas un caldo de fermentación con panela o con azúcar de mesa, lo primero que debe darse para que eso se pueda fermentar
es la hidrólisis, es decir, romper esos enlaces glucosídicos que tenemos ahí en el azúcar. Y en el instante en que esos enlaces se rompen, pues va a empezar a fermentar. Si no se rompiera el enlace glucosídico entre glucosa y fructosa, que es la que forma la sacarosa, esa panela no va a fermentar. Si no se rompe el enlace glucosídico, de igual de la glucosa más fructosa, en el azúcar blanco, tampoco va a fermentar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la sacarosa como tal no fermenta. La sacarosa tiene que transformarse en azúcar invertida o sacarosa invertida, que es la hidrólisis de su molécula en sus dos componentes, para ahí sí empezar a fermentar. Pero claro, ya no es sacarosa, sino es azúcar invertida, o mejor dicho, es la mezcla de glucosa más fructosa que se obtiene al hidrolizar los enlaces de la sacarosa. ¿De acuerdo? Así que sacarosa como tal, en ninguna de sus formas fermenta, en ninguna. Ya vale panela, azúcar marena o azúcar blanca, en ninguna. Pero sí fermenta cuando tú tomas panela, tomas azúcar morena o tomas azúcar blanca y le hidrolizas. En el instante que le hidrolizas, pues ya está. Puedes tranquilamente obtener etanol, si es que es fermentación anaerobia, ¿no? Y ya está. Son las dos preguntas que quedaron planteadas desde la semana pasada. Entiendo que no hay más preguntas, ¿no? Entiendo que no hay más preguntas. Ya. Segunda cosa, chicos. El día de hoy y hasta el día de mañana, sus compañeros de metodología de la investigación científica están haciendo una presentación de sus pósters en Twitter, ¿sí? Con los hashtags que habíamos utilizado también con ustedes cuando presentaron ustedes los videos de... ¿se acuerdan de los experimentos de la extracción de los colorantes? ¿Sí? Entonces pueden seguir el día de hoy y el día de mañana estos enlaces que es Yo Divulgo FIQ, Ciencia FIQ, Soy Central y Sé Investigar Soy Central, donde vas a encontrar pues toda la serie de los pósters de tus compañeros. Si es que hay alguno que te llama la atención, dices, oye, mira qué bonito, este está súper... Mira, y hay pósters que tienen 106 me gustas, por ejemplo, mira, como 108. Sí, aquí tenemos 56 y hay comentarios. Si quieres dejarles un comentario a tus compañeros, ¿no es cierto? Pues déjales y te invito a participar en esta presentación de pósters de los estudiantes de esto. Ellos son séptimo semestre de la carrera, ¿de acuerdo? Y ya está. No sé si tengan más preguntas al respecto de esto o ya podemos avanzar. No, yo creo que no. Bien, hablamos también ya de los edulcorantes la semana pasada, ¿no es cierto? Y ahora lo que nos toca es hablar de los polisacáridos. A ver. Bien. Vamos a estudiar cuatro polisacáridos que son los más abundantes, llamémosles así, en la parte de la naturaleza, ¿de acuerdo? Sí. Acuérdate, estudiamos monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos más comunes que nosotros encontramos? Ribosa para el ADN, ARN, glucosa, fructosa, galactosa. Podríamos tenerles ahí como la mayoría de los hidratos de carbono, ¿verdad? Monosacáridos, que son las unidades sencillas. Luego hablamos de disacáridos. ¿Qué disacáridos muy comunes? Maltosa, celobiosa, lactosa y sacarosa. Perfecto. Ya hablamos del enlace glucosídico y etcétera. Vamos subiendo en tamaño, es decir, vamos le poniendo más unidades a este polímero de los hidratos de carbono, los carbohidratos, y llegamos a lo que son polisacáridos. Estas son las moléculas que tú puedes ver, ¿sí? Lo que es almidón, glucógeno, celulosa, quitina, estas son moléculas que tú ya puedes ver, es decir, por eso el nombre poli, ¿no? Muchos unidades de glucosas o sus isómeros, ¿verdad? Combinados, ¿de acuerdo? Entonces, el primer caso, almidón. Almidón es el principal reservorio de energía en lo que son cereales, papas, maíz, arroz, es decir, esto lo encuentras en las plantas, ¿vale? El reservorio de energía, es decir, las plantitas, ¿no es cierto?, transforman el CO2, ¿verdad?, son autótrofas de ellas, no son heterótrofas, son autótrofas porque realizan fotosíntesis. Entonces, transforman ese CO2, ¿verdad?, más la luz del sol, etcétera, pues los transforman en estos carbohidratos. Y es por eso que los encuentras, el almidón,
principalmente distribuido en lo que son cereales, quesos, avena, trigo, cebada, esas cosas, ¿verdad? Papas, muy conocido, maíz y arroz, es decir, esto está en las plantas, ¿de acuerdo? La molécula grande, esta macromolécula del almidón, está conformada por dos grandes partes, algo llamado amilosa y algo llamado amilopectina. Algo llamado amilosa, con un 20% de cantidad, y algo llamado amilopectina, como es del 80%. Es decir, si tú tienes un almidón, ¿no es cierto?, de la papa, del maíz, de donde sea, el almidón del arroz, el 20%, o sea, las dos décimas partes de esa molécula grandote de almidón, pues es amilosa y el 80% es amilopectina. Es decir, tú te coges un canguil, para decirlo en términos normales, y pues 20% amilosa, 80% amilopectina, ¿de acuerdo? Los enlaces que unen a las unidades de glucosa en el almidón son enlaces 1,4-alfa-glucosídicos y son enlaces lineales. Los enlaces que unen a las moléculas de la glucosa cuando forman el almidón son enlaces 1,4-alfa-glucosídicos. Ya sabemos que es el 1,4. El 1,4 significa que es el OH del carbono 1 que ha reaccionado o se ha unido con el enlace del con el OH del carbono 4 del otro monosacárido y la posición del carbono numérico del carbono 1, porque evidentemente los monosacáridos, las aldoxosas básicamente, bueno, y también las aldopentosas, aldotetrosas, pues el carbono 1, cuando forma su estructura de ciclo, sea este furano o pirano, pues es del carbono que después pasa a denominarse carbono anomérico, ¿de acuerdo? Enlaces 1,4 alfa glucosídicos, mientras que las versiones ramificadas, ya vas a ver que la diferencia entre amilosa y amilopectina es las ramificaciones que tiene, ¿sí? Mientras que en los enlaces ramificados, los enlaces son 1,6 alfa glucosídicos ramificados, ¿sí? Aquí tienes un esquema de lo que es la amilosa. Fíjate, son todas las glucosas que están unidas entre sí con el enlace 1,4 y está en posición alfa el carbono numérico, ¿no? El carbono 1 es el anomérico, el carbono 4 no es un carbono numérico. Y aquí tienes amilosa. Mientras que la amilopectina, lo que te decía, tienes enlaces 1,4 que son las cadenas lineales y también tienes ramificaciones. Y las ramificaciones se dan con el enlace 1,6, con el enlace 1,6 de las glucosas, ¿no? De acuerdo, no hay es que aquí no hay mayor misterio. Cuando se habla de almidón, ya te digo, almidón de la papa, o almidón del arroz, o almidón de la, almidón de la papa, del arroz, del trigo, de cualquiera de ellos, un canguil, el maíz, por ejemplo, es básicamente almidón. Lo que estás viendo, el copito blanco del canguil, dices, ¡ay, qué rico que es el canguil! Sí, estás viendo esto. Amilosa y amilopectina, todos juntos. Y ya te digo, la amilopectina es la ramificada, la amilosa es la lineal. ¿De acuerdo? Aquí no hay mayor cosa que decir. Sí, mira, aquí tienes otro esquema de la amilopectina, que son muchas, pero muchas unidades de glucosa unidas entre sí a través de enlaces 1,4 alfa-glucosídicos o enlaces 1,6 alfa-glucosídicos, ¿de acuerdo? Ahí los tienes. Esto es amilosa. Esto es almidón, amilosa y amilopectina. Bien. Glucógeno. Esta es la reserva de energía en los animales, en cambio. El glucógeno es la reserva de energía en los animales. Lo que te decía antes, ¿no? Comemos polisacáridos, los desdoblamos en una primera etapa en monosacáridos, utilizamos los monosacáridos que más nos llamen la atención y volvemos a ensamblar esos monosacáridos para obtener otro polisacárido. La diferencia está en que esto es más grande que el almidón en cantidad de unidades. Estamos hablando por sobre las 5,000 unidades de glucosa para formar glucógeno. Y es más ramificada que la amilopectina. Por tanto, la molécula de glucógeno es una molécula súper compleja, ¿de acuerdo? Por la cantidad de unidades repetidas que tienes y por esas ramificaciones, ¿no? Entonces, fíjate, desde los intestinos es transportado a la sangre el glucógeno, ya algo que lo habíamos dicho, y de ahí es transportado a los músculos
y al hígado, ¿de acuerdo? Entonces, se polimeriza enzimáticamente, perfecto, es lo que les había comentado antes, ¿no es cierto? Ya dentro de nuestro cuerpo, las reacciones químicas no son reacciones químicas, digamos, entre comillas, normales, sino son reacciones químicas que necesariamente debes tener las mismas mediadas por enzimas, ¿de acuerdo? La formación de glucógeno lo que hace en tu cuerpo pues es regular esa concentración, bueno, de los tantos factores que hay, ¿no? O sea, no vais a pensar que solo la formación de glucógeno regula la cantidad de azúcar que tiene o de glucosa que tiene tu sangre, ¿no? Sino es uno de los factores que ayuda a mantener ese equilibrio de glucosa que debe haber en la sangre, ¿de acuerdo? Este es el glucógeno. Almidón, la principal reserva de energía para los vegetales, y el glucógeno, la principal reserva de energía para los animales. No solo nosotros hacemos glucógeno, ¿no? Bien, entonces fíjate, ya estamos hablando de reinos, de mundos que son súper grandes, chicos. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? ¿Qué hora son? Y 40. Ya, otro de los polisacáridos que son súper comunes es la famosa celulosa, ¿sí? Que aquí tú la ves, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú ves en las ramas de los árboles, en las ramas, en los troncos, las raíces, flores, frutas, en nuestra dieta? Hablar de celulosa es hablar de, imagínate, la famosa fibra. Los nutricionistas te dicen, usted debe consumir fibra. Bien, ¿qué es la fibra, no? Pues de celulosa. Porque esto nosotros no tenemos, nosotros como mamíferos, no tenemos las enzimas para procesar el enlace beta-glucosídico que está presente, ¿no? En las unidades de celulosa. ¿Siguen siendo glucosas? Mira. ¿Siguen siendo? Ah, no, celulosas. ¿Siguen siendo? Ah, no. Dos glucosas hacen una celulosa, que lo vimos antes en disacáridos, y muchas de estas lo conocido como celulosa. Bien, entonces, como les decía, aquí el enlace cambia y solo cambia la posición, ojo, desde el alfa-glucosídico en los almidones hasta el beta-glucosídico, el 1,4-beta-glucosídico, y ya solo que haya cambiado la orientación del enlace, nosotros no tenemos las enzimas para procesar la celulosa. Así de sencillo, ¿sí? O sea, que por más de que nos comamos hojas enteras, ¿no es cierto?, que el berro, que la espinaca, que la lechuga, que la col, etcétera, eso es aporte de fibra para el cuerpo, no es un aporte de carbohidratos, pero aún de energía, ¿de acuerdo? Como te decía, los enlaces en la celulosa son enlaces 1,4-beta-glucosídicos, ¿sí? Tienes más de 5,000 unidades de glucosa, es tan compleja por el tamaño, ojo, se vuelve compleja por el tamaño, que la misma glucógeno que hablamos antes, solo que la diferencia está en el enlace, ¿no? Sí, y otra de las cosas es que la celulosa se estabiliza con los puentes de hidrógeno entre cadenas adyacentes. Eso es por la posición de los OHs, ¿de acuerdo? Eso es por la posición de los OHs, ¿vale? Entonces esto se estabiliza con los puentes de hidrógeno. ¿Y dónde encuentra celulosa? Madera, algodón, caña, molino, paja, mazorcas del maíz, también conocidos como las tusas de los choclos, ¿verdad? En todo lo que son estructuras de sostén para el mundo vegetal, ¿de acuerdo? Ahí le encuentras a la celulosa, las unidades son, de dos en dos, las unidades son las celobiosas, que esto ya lo estudiamos antes, y aquí la tienes, ¿no? No podemos digerir celulosa. Así de sencillo, nosotros no tenemos esas enzimas, o sea, en nuestro código genético no está expresar, es decir, no está crear las enzimas para procesar las 1,4-beta-glucosídicos, tenemos las enzimas para procesar los enlaces 1,4-alfa-glucosídicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la estereoquímica del enlace glucosídico, ¿de acuerdo? Entonces, ser humano, mamífero, puede procesar alfa, enlaces alfa-glucosídicos y no los beta-glucosídicos. Es decir, sí podemos comer almidones, más no podemos comer celulosa. No somos vacas, no somos rumiantes, ¿vale? ¿Quiénes pueden hacerlo? Las vacas, las polillas, los que son rumiantes, ¿no?
Lo que sí nos interesa son las reacciones que pueden llegar a tener estos polisacáridos. Entonces, si eres observador de la molécula de la celulosa, vas a ver que tienes OHs que no están combinados, tres OHs que no están combinados, fíjate. Por cada una de las unidades de la glucosa, tienes tres OHs que no están combinados, ¿de acuerdo? Entonces, las reacciones de estos grupos de hidroxilos, van a reaccionar exactamente igual como si fueran un OH cualquiera. Por tanto, se pueden esterificar, como es el ejemplo que tú lo ves ahí, y por tanto, de aquí vas a sacar algo llamado acetato de celulosa, que son las primeras películas fotográficas, están en los hilos y en la parte textil, ¿sí? Llamémosle como un biopolímero, ¿no es cierto?, de la celulosa. Transformarle esto en acetato de celulosa, películas fotográficas en hilo textil, ¿de acuerdo? También otra de las reacciones que son preferidas por los monosacáridos es la reacción de la nitración, ¿sí? Sustituir el hidrógeno del OH por el nitrato. ¿Esto de qué nos sirve? Fíjate que esto nos pudo dar, no es que nos pudo dar, nos dio pistas hace muchos años para hacer lo que son explosivos, ¿sí? Y en la actualidad sirve pues para lo que son pinturas, lacas, tintas, ¿no? Seguro que, no sé si es que lo has visto, pero hay locales en los cuales, o paredes en las cuales tú ves de que ha pasado el tiempo y están cosas como impregnadas ahí, ¿no es cierto? Especialmente si fue un restaurante, etc. Si le sacas esa porción, ¿verdad? Pues sacarle, es retirarle, removerle. Pues tienes vas a tener una presencia alta de estos componentes, ¿no? De ahí sale la idea de que ciertas lacas, ciertas pinturas, pues pueden llevar esta celulosa nitrada, como ustedes lo ven ahí, ¿de acuerdo? Ya, entonces, hemos hablado de la estructura de almacenamiento de energía súper grande en los vegetales, hemos hablado de lo que son estructuras de sostén súper grande también, ¿no es cierto?, para la parte esta de los vegetales también. Los árboles son celulosa, las raíces de una planta son celulosa, básicamente, ¿no es cierto? Hay también ligantes ahí que se conocen como lignina, en lo que es la parte de la madera, ¿no? A quien siga su vida profesional en el ámbito industrial, maderero, van a poder decir eso, ¿no? Esto también es celulosa, ¿de acuerdo? Vienen otros como adhesivos naturales que se les conoce como lignina, ¿vale? Lignina. Pero bueno, sigamos viendo el mundo animal, sigamos viendo el mundo animal, y en los mariscos nosotros encontramos otro polímero que es de mucho interés, que es la famosa quitina. Capaz que no te suena mucho la palabra quitina, pero sí te va a sonar la palabra quitosano. Me explico para que esto quede más claro. La quitina es un polisacárido. ¿Qué es lo que te debe venir a la cabeza con polisacárido? Muchos azúcares, ya está. Muchos azúcares, enlace alfa o enlace beta. Pero muchos azúcares. Dice, ¿pero qué contiene nitrógeno? ¿Es un polisacárido? ¿Qué contiene nitrógeno? ¿De acuerdo? En su estructura es similar a la celulosa. Por tanto, nosotros no vamos a poder consumir quitina. Y si es que consumimos quitina en nuestros alimentos, pues esto se va por el desecho, ¿no? Es el mismo camino de la fibra, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la diferencia entre la celulosa y la quitina? Que hay un cambio en el carbono número 2. En la celulosa, en el carbono número 2, tienes OHs. Mientras que en la quitina, en vez de ese OH, lo que tú tienes es el grupo acetilamino. El grupo acetilamino. Y esa es la estructura de la quitina, fíjate. Es exactamente igual a la celulosa, exactamente igual. No la podemos procesar, ¿verdad? Pero en lugar de un OH en el carbono 2, como te lo estoy marcando aquí, ¿no es cierto? Pues se da Mira. En enlace, aquí tienes un componente. Y aquí tienes el otro componente, ¿no? Ay. Listo, mira, aquí está el otro componente. Repetido 9 veces, solo que en lugar del OH en el carbono 2,
Pues lo que tú tienes es un acetilamino, ¿de acuerdo? Esta es la quitina, ¿de acuerdo? ¿Dónde encuentras tu quitina? ¿Dónde encuentras tu quitina y por qué es la relevancia de la misma? ¿De acuerdo? Esto es básicamente la caparazón de muchos de los moluscos que comemos en nuestra vida diaria, cotidiana, mensual. Sí, por ejemplo, los camarones, toda la cubierta de los camarones que tú pelas y te vas a hacer una sopa o un ceviche, ¿verdad? Pues contiene quitina. Como es obvio de entenderlo, ¿verdad? Al no poder sintetizarlo, pues tampoco se puede. Es por eso que se la desprecia, ¿vale? A la quitina. A excepción de que tengas ya pues hecho un protocolo ahí, ¿no es cierto? En tu laboratorio o en tu restaurante, si es que vendes comida, de cómo utilizar para algún producto alimenticio las cáscaras de camarón, ¿no? Pero por lo general las cáscaras de camarón se las elimina afuera, ¿no? Entonces aparece en la industria la palabra quitosano. Aparece en la industria la palabra quitosano, ¿sí? Quitina es lo mismo que la celulosa, pero que en lugar del OH en el carbono 2 tiene un acetilamino. Mientras que el quitosano, si tú lo eres observador, pues es el reemplazo de ese grupo acetilamino simplemente por una amina, en este caso primaria. Ustedes dirán, bueno, interesante, profesor. Sé que partiendo de las cáscaras del camarón puedo yo obtener quitosano. Sí, claro, y es un producto bastante vendido, ¿no? Entonces, analogías. Celulosa es la glucosa, como la N-acetilglucosamina, que es del N-acetil de glucosa 2-amina, que sería el nombre, ¿cómo es esto? Más Yupac, ¿verdad? Es a la quitina como la quitina, pero si nosotros de la quitina le quitamos el acetilo, tenemos un quitosano. Lo que te venden no es quitina, lo que te venden es quitosano, ¿sí? Lo que te venden es quitosano, pues, para sus diferentes usos que le dan, ¿de acuerdo? Veamos, sí, nos ponemos por aquí y le colocamos quitosano para que vean los usos que esto llega a tener. Quitosano. Quitosano. Seguro que hay enlace de la Wikipedia. Mira las cáscaras de camarón. Ajá. Sí, bueno, aquí está el quitosano, ¿no? No, esto es glucógeno. Uy, ¿dónde se fue el quitosano? Ya se nos perdió. Bueno. Entonces, la glucosa es a la celulosa. La glucosa es a la celulosa. ¿Sí? Así como, pues, el N-acetilglucosamina es a la quitina. ¿Sí? Que, pues, la estructura, ya te digo, es el OH del carbono 2 se hizo una amida, ¿de acuerdo? Luego viene pues el quitosano, que ya es la industrialización de esto, ¿no? Lo que te venden por fuera es quitosano. Y eso es simplemente retirar el grupo carbonilo, y en lugar del grupo carbonilo, pues colocar una amina, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy sencillo por una doble sustitución. Bien, quitina, quitosano, ¿sí? Y déjame ver. Ya. ¿Alguna pregunta hasta este punto, chicos, de estos grupos? ¿Qué es? Amilosa, amilopectina, también conocida como almidón. También tenemos lo que es celulosa y lo que es quitina quitosana. ¿Alguna duda de esta parte? Antes de entrar a lo otro. Ahí les pongo el menti, si quieren... participar con preguntas, les escucho. Mm.
nadie. Chicos, ya me listearon otra vez. Ay, estoy ahí. No hay preguntas, ¿no? Ya, entonces vamos a tomar unos 10 minutos. No escuché, repítame. Yo tengo una consulta. Eche, a ver, pregunte. Edu, ahorita que nos acaba de dar esa molécula que nos indicó que están en los camarones. Sí. Se debe que los mariscos suelen ser bastante alérgicos para las personas. Uy, a ver, eso es una pregunta que yo en este mismo instante no tengo una respuesta, verás. ¿Por qué los mariscos son alérgicos? ¿Por qué hay personas que son alérgicas a los mariscos? No lo sé. Ahí sí no lo sé, ya te digo, eso sí no tengo ni idea. No, idea. Qué pena que no te pueda responder. Ya, muchas gracias. Hice otra pregunta. Por ejemplo, aquí en la diapositiva dice que el quitosano se utiliza para los quesos light. ¿Qué le aporta? Que no tenga tantas calorías, ¿no? El queso light es que no tiene tantas calorías, por eso le ponen la etiqueta light. Pero recuerda lo que hablamos la clase anterior. El conteo de las calorías que tiene un alimento viene por las unidades de glucosas que están ensambladas ahí. Pero si tú dices, no, es que esta glucosa no es, ¿no es cierto? Por tanto, no le considero en el cálculo de las calorías, claro, te va a salir quesos light, como tal. Y no es porque es reducido en grasa, sino es porque es colocado un componente más, que en este caso sería el quitosano, ¿no? Es interesante como fungicida. ¿Por qué? Porque significa de que está, suena feo lo que voy a decir, pero significa de que les está matando a los honguitos, ¿no? ¿Verdad? Fungicida. Y es por justamente esta amina que está acá abajo, ¿no? ¿Sí? Tiene toda la estructura de parecerse a una glucosa, el quitosano, pero no lo es. Cosa que cuando los honguitos tratan de utilizarlo como si fuera su fuente de carbono, pues descubren ya cuando es muy tarde que no es así, ¿no? Ese es quitina y quitosano. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Una duda más. Inge, entonces consumir eso, por ejemplo, el quitosano en queso, ¿no nos haría daño? Porque el grupo amina está ahí y sería como los edulcorantes también, ¿no? Exacto, o sea, es que ahí viene el tema, chicos, ahí viene el tema. Y es algo que ya creo que les he dicho antes. El problema, o sea, toda molécula química, toda molécula química puede ser nociva para nuestra salud, incluso el agua. Incluso el agua puede ser nociva para la salud, ¿verdad? La diferencia está en la cantidad. La diferencia está en la cantidad. Veamos si es que tenemos toxic effects, pongamos aquí, toxic effects, quitosano, pero esto es quitosane, quitosan, eso, vamos a ver, antibacterial, sería de buscarnos una dosis, veamos si nos encontramos la DL50 quitosan. Vamos a ver. Mira, toxicidad de estudio del quitosano. Vamos a ver. Y aquí le pongamos. Entonces, sí. Mira, y este es del 2020, vamos a ver, veámosle. Y es de Nature, caracterización del quitosano, alginato, mira. Y sus efectos tóxicos in vitro y en vivo. Entonces, a lo que voy, o sea, hay que consumir poco, si es que no. Mira, qué interesante, vamos a ver las conclusiones. Sería de leerlo a este artículo, ¿no? Que ustedes lo acabamos de buscar. ¿Sí?
A ver, vamos a ver. Entonces eso, todo depende de la cantidad. Y ya te digo, lo mejor es que es a veces mejor no consumirlo, la verdad. Ya, más dudas, más preguntitas. Les pongo aquí el mentimeter. Si no, ya les digo, podemos, son 10 para las 3. Podemos tomar, qué sé yo, unos 15 minutos de descanso para oxigenar un poco la cabeza y nos volvemos a conectar 3 y 10, ¿les parece? Para continuar con esto, ¿sí? De los polisacáridos, si no tienen más preguntas. Bueno, hijo. Listo. Nos conectamos entonces, chicos, en 20, sí, 18 minutos, ¿de acuerdo? Tomar un descanso.